Amigos, hola. Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hola, amigas. Estamos en camino a un tour que se llama Aktash Panorama. Aktash Panorama. Vamos con nuestros amigos que están por allá. Están cansados durmiendo. Hello, amigas. Hola. Y nuestra amiga Martina. Vamos a disfrutar, a pasear, les vamos a ir enseñando cómo está todo por allá, pero pensamos que lo vamos a disfrutar mucho, digamos, muchas jaulas de comida. Vamos en un pequeño, como si fuera un minivan, pequeño autobús. Aquí están nuestros compañeros, que no conocemos a ninguno, pero bueno, van con nosotros. Cuando estemos llegando, pues les mostraremos lo bonito que está el lugar. Yo no he ido nunca, pero dicen que está muy bonito, muy bello, así que ya saben. Montañas infinitas, el cielo azul, paisajes que inspiran como la luz. Cada rincón descubre, es un baúl de aventuras que sacude sin un pool. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube, todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Mientras tanto, vamos a ir enseñándole un poquito el paisaje. Miren qué montañas más lindas. Preciosas. Miren qué bonitos los colores. Se ven el contraste del sol, del cielo. Pasando por un río súper bonito y limpio, se ve limpiecito. Evidentemente no está en el centro de la ciudad, por eso está tan limpio. Parece que ya estamos llegando ya a nuestro destino, creo yo. Aquí la calle lógicamente no está muy buena. Esto parece ser un restaurante aquí arriba en la montaña. Aquí estamos con unas bellas montañas de fondo, celebrando el amor. Miren qué lindas montañas. Estamos en una parada, todavía no hemos llegado al lugar. La gente pidieron pararse para comprar algunas cosas, bebida, comida, aquí en este supermercado que se llama. Pero ahora queremos mostrarles las montañas. Garaj, español, montañas. Lindo, ¿eh? La carretera aquí está muy mala, por eso vamos cogiendo valles todo el tiempo. Allá se ve
súper bonito el paisaje. Ahí hay una casita. Bueno, desde aquí se ve casita, pero es una casota. Mi amor también está filmando. Ya llegamos, ya estamos aquí. Miren qué bonita vista. Hay varios autos. Estas tres guaguitas que vienen de excursión. Como pueden ver, arriba también hay como unas casitas. A lo mejor son de alquiler. En toda esta zona yo me he dado cuenta que hay distintas villas. Parece que la gente puede venir aquí a descansar. Y bueno, aquí está. Esto que imagino que sea un restaurante, una cafetería. Aquí hay una yurta. Para los que no han visto los demás videos, he explicado que la yurta es como la casa tradicional que tenían los criquizos y también los kazajos. En general, los nómadas, en el tiempo de antes, vivían en estas casitas que ellos mismos construían y las podían desarmar y mudarlas para otros lugares en caso de guerra o enfrentamientos. Aquí está esta parte que está lo más bonita para hacer fotos. Aquí hay un caballo. Está aquí descansando. Aquí están nuestros amigos. Me estaban preguntando algo. Vamos a averiguar. ¡Eh, hey, amigos! ¿Puedes una foto también? ¿No? Sí. ¿Esto es solo plata, ¿verdad? Даже не платно, не заплатили. ¿Серьезно? ¿A которой там сейчас? Они типа здесь живут, сняли вот эти домики. Сейчас вот здесь ворота закроют, и мы вообще сюда не можем зайти. Oh my, офигеть. Быстро снимайте этот вид. Да, да, снимаю быстро и ухожу. Здесь далеко. Мы не можем сфоткаться. Мы можем тихо сфоткаться. Я так и сказала. Я говорю, можно платно тихо сфоткаться? А прям юрта можно, да? Юрта здесь. Вообще, я. А, с территории ворота, да? А, понятно, понятно. Хорошо. Pues sucede que no se puede filmar aquí. No se puede filmar debido a que esto es zona privada. Que tienen dueños. Yo pensaba que alquilaban y se podía pagar, pero no. Seguimos entonces por esta otra zona. Pude filmar un poquito de lejos, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Vamos a ver esta parte de aquí, que se ve muy bonito el paisaje. Miren qué preciosura. Sencillamente, wow. Miren qué belleza. Este paisaje, todas las montañas, la ciudad allá, en la lejanía. Wow, lindo, lindo. Yo que soy amante de la naturaleza, a mí me gusta mucho. Aquí está este muchacho con el pullover carmelita claro, diciendo que no se puede filmar aquí ni se puede hacer foto. Ay, hay que aprovechar lo que hay. Kirguistán es un país muchísimo más turístico, por ejemplo, que Kazajistán. Kazajistán tiene muchos lugares bonitos, pero quizás no se preocupan tanto por el turismo. Aquí hay muchos lugares donde se puede pasear, donde se puede hacer excursiones, distintas ofertas de excursiones, debido a que se preocupan un poco más por la economía que entra gracias al turismo. Imagino que el caso de Kazajistán es que Kazajistán es un país más rico, vamos a decirlo así, con mucho mejor economía. El PIB per cápita es mucho mayor. Sobre todo por el petróleo y los recursos naturales, porque es un país que en el cual contiene toda la tabla periódica, pero Kirguistán tiene sus cosas, pero no es lo mismo. Además, el territorio es mucho menor. Quizás debido a eso se preocupan mucho más por el turismo. Pero increíble que aquella zona no se pueda. Yo pensé que esa zona era para los visitantes que se acercaron, pero parece que tiene un dueño y lo reservaron completo para una fiesta o algo. Bueno, en resumen, no se puede pasar.
Pero bueno, seguiremos mostrando otras partes. Encontramos aquí estas pequeñas motos, pero imagino que tampoco se pueden usar, ni siquiera apagado, porque están parqueadas justamente aquí y pues, a lo mejor pertenecen a esta zona. Sería interesante, nunca he montado en una de estas. Esta zona que no dejaban entrar, ya sacaron a todo el mundo, estamos de afuera, pero vemos cómo están entrenando ahí con el caballo y el perro. El perro es un pastor alemán. Qué bonito el paisaje, realmente es un lugar súper agradable para descansar. Aquí encontramos a este perrito que está amarrado. Uno más bonito, se ve amigable. Firulais. Firu. Ay, qué lindo Firulais. Вот кто-то водички хочет. Не, нахер нам водичка, пиво нормально достань, говорю. Водичку. Давайте, что, по пивку? На чем народ? Вадина, ты пьешь? Нет. Мне придется, что? Это не вопрос, это утверждение. Мне надо скидывать. Не, это хочется. Не крепко. Не, у меня после пива почему-то мне голова. Vamos a brindar por nuestros amigos. Que estamos aquí en Kirguistán y yes, arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Hurra! Batman. ¿Qué bumerán? Леша, как вас обычно. Пиво не напасешься. Контент надо, надо контент пить. На вас пиво. Не заставлял залпы. Давай, бумеран. Logramos colarnos en esta parte que no se puede estar, pero por tal de hacer la foto y el video, aquí estamos. Vamos a enseñar este lugar que está precioso. Miren, aquí están estas casitas pequeñas. Y me imagino que se pueden alquilar, pero al final pasamos. Vamos a enseñar las vistas que se ven de aquí, que están preciosas. Miren qué preciosura. Qué lindo está esto. Normalmente esta zona se debería hacer para que siempre pudieran las personas pasar y tirarse fotos, pero bueno, hoy estaba como que alquilada. La reja adelante estaba cerrada, pero pudimos entrar por una parte que está atrás. Vamos a mostrar un poquito más para allá, para que vean lo lindo que está esto. Wow, miren el paisaje. Miren este paisaje. Qué lindo se ve. Está sencillamente precioso. Es una preciosura esta parte aquí. Súper, súper paisaje en las montañas de Bishkek, Kirguistán. Sencillamente, wow. Esto es como una especie de barbecue. Ya vinieron a echarnos de aquí porque realmente no debíamos estar aquí. Así que nos vamos rápidamente antes que nos sigan botando. (Ríe)
Yo sabía que esto pertenecía a la parte que no se podía. Pero bueno, yo le dije a él, eso también pertenece a la parte de ustedes. Y él me miró con cara como diciendo, no te hagas el tonto. Pero bueno, logramos nuestro objetivo, nuestro cometido. Y ahora nos vamos. Podremos firmar a los perritos. Harochinki. Harochinki. Están estos perritos aquí, en sus casitas. ¡Hey! No quiero acercarme porque a lo mejor se ponen agresivos. Pero bueno. Es lo que... Logré firmar la parte que supuestamente no se podía pasar. Y ya regresé. Con la familia rusa, kirguisa, alemana. It's my brother. It's my brother. It's my brother. Oh, it's my bro. Veo una casa allá en la lejanía, no sé si es un restaurante o es una casa particular, pero el paisaje está precioso. Estoy un poco agitado porque fue como una loma que subí. Aquí están en construcción, están construyendo, parece que este lugar posiblemente también será una villa cuando la terminen. Vamos a preguntarle a los muchachos si eso allá es un restaurante o es una casa particular. Assalamu alaikum. Ajus prasit, ¿esta tan prosta dom o este restaurante? Ah, este restaurante, ¿eh? ¿Eh? Ah, no toche restaurante, ¿eh? Ah, mañana. Rahmat, rahmat. Es un restaurante, también hay unas casas, pero tiene un restaurante. Creo que se lo voy a decir a los muchachos, a ver si hay quien se embulla. Aunque trajimos bastante comida nosotros, pero bueno. Al final decidimos acercarnos hasta la casa y preguntar si verdaderamente es un restaurante, porque quien nos avisó fueron estos muchachos que estaban en la construcción. No estoy muy seguro que ellos sepan, por eso prefiero yo mismo preguntar. Ya nos estamos acercando. Vamos a averiguar. Hemos caminado bastante y todo lo más arriba, pero bueno, la experiencia lo vale. Aquí hay una especie como que de... Ah, mira el paisaje, qué lindo se ve. Y allá están las casitas encendidas. Super. Esto aquí como un contenedor, pero así está como forrado de zinc. Sí, allá se ven unas mesas. Quizás sea un restaurante. Vamos a averiguar. Pues ya llegamos. Esto realmente parece una villa. Ahí está la parte como de restaurante. Pero pienso yo que este restaurante debe ser para la gente que están hospedadas aquí. De todas maneras voy a preguntar. Pero todo parece indicar eso. Esto parece como una terracita. Seguro encienden ahí el fuego. Se sienta por las noches. Ahí hay como otra casita. Lo vamos a preguntar ya que estamos aquí. Amor, ¿ya va? ¿Ya pasé? Te iba a perder ese bit. Es bueno. ¿Ya va? Es pracha. Здравствуйте. Хотели спросить, да, ресторан работает открыт для всех или только для людей, которые здесь?
А? Присаживайтесь. Для всех. А, для всех, да? А, так, классно. А вы до скольки? До 11. Мы просто с друзьями, если сейчас успеем подойти. А, просто меню можно смотреть, чтобы понимать, что... Я видел с вами, поэтому вот я вам покажу его. Хорошо, без проблем. То раз мы скажем, друзья, что есть. А домики здесь тоже стоят? Parece que sí. Que está abierto para cualquiera, no solamente para las personas que están aquí hospedadas. Súper interesante. Lo que pueden ver está súper bonito. Aquí se puede ver la cocina abierta, donde cocinan. Aquí hay como una especie de terraza, imagino que la vista se puede ver súper bonita. Miren qué precioso. Es un lugar que está muy bonito para descansar. Las personas quizás vienen y se pasan un fin de semana, una semanita, algo así. Así va. Uy, esta mesa está preciosa. Смотри, это наши столы, сейчас приедем. А здесь сидим покушаем. Pues nada, ya averiguamos que cualquiera puede comer aquí. Todavía no sé lo que hay en el menú. Tendré que preguntarle a mi esposita. Esposita, ¿está en el menú? No, ¿te vas a casar? Si ya voy a casar, ¿te vas? ¿O ni говорил? Ah, pues él nos dio un QR, o sea, un código QR, que lo escaneamos y ahí vamos a poder ver cuál es el menú. ¿Qué tú me estás haciendo, man? Estamos yendo aparte que no sabemos si podemos, pero bueno. Queremos filmar y enseñarles el paisaje. Miren qué preciosura, qué bonitas están estas casitas. Tienen sus cámaras para que sea antirrobo, que las personas no puedan robar. Miren, miren allá qué lindo se ve el paisaje. No sé si me dejarán pasar aquí, a lo mejor me regañen, pero voy a hacer lo máximo para que ustedes puedan ver lo lindo que está esto aquí. Miren. Hay una familia que está hospedada en esta casita, por eso no queremos molestar y nos vamos rápido. Está precioso el lugar. Pues nada, vamos a encontrarnos con nuestros otros amigos a decirles la idea, a ver si se deciden en venir para acá. Estaba hablando con mi esposa y sucede que no es buena idea que vayamos para allá. Estaba pensando en quizás no solamente comer, sino quedarnos ahí en la casa, en una de esas casitas hasta mañana. Pero sucede que la gente que viene aquí por lo general tiene su auto. Nosotros no vinimos en auto, venimos en un transporte de una excursión que hoy mismo se va de regreso. Si decidimos quedarnos, después como nosotros nos vamos de aquí. Esa es una. Segunda, que tendríamos que irnos súper, súper, súper tempranito porque Victoria tiene trabajo mañana, por la mañana, y no puede faltar. Sí. Entonces... no se puede. Quizás planearemos en otro momento venir nosotros dos a pasar una noche romántica. Bueno, estamos viviendo el pasaje en lo que vamos de regreso. Pues estamos ahora aquí en una fogata, todos estamos sentados alrededor de la fogata, podemos tomar té, comer, están allá preparando el té. Una experiencia súper bonita, agradable. Los amigos ya tienen hambre. Estamos preparando la comida. Держу. Без проблем. Так, Марк. Un tecito caliente, un este friecito rico que hay aquí. Esto viene... Можно сюда, да? De anillo al dedo. Como anillo al dedo. Rico. Tenemos
pollito. Можно танца горели, так как микробаножка. Можно. 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 El viento está fuerte. Imagino que el audio se va a ir un poco mal. Bueno, tuve unos pequeños problemas con el audio, la grabación estaba saliendo con mucho ruido, entonces esta parte del video decidí grabarle el audio aparte después en la casa. En este momento me dieron un pincho de algo que sinceramente no sabía qué era, pero me dijeron que tenía que cocinarlo ahí en el fuego. Entonces estaba probando hacerlo, era un poco complicado pues estaba muy caliente y al yo no tener una técnica ni una experiencia haciendo esto pues me quemaba un poco la mano. Pero insistí, seguí, porque quería tratar de hacerlo lo mejor posible y después probarlo para saber cuál era el sabor y si iba a estar lo suficientemente rico. Yo sinceramente quería una salchicha, pero bueno, lo que me dieron fue esto. Pero nada, no se pierde la esperanza, lo vamos a probar, quizás y después tenga la suerte de conseguir una salchicha. Es dulce, no es exactamente lo que esperaba, yo quería algo como saladito. Pero no está malo, se puede comer. Lo que es dulce, eso sí. No es una salchicha, lógicamente, pero bueno, no está mal. Se puede comer. Es un dulcecito así, un poco suavecito. Realmente no sé a qué se parece. Pero se puede comer, no está malo. Realmente, para pasar aquí el tiempo, es una buena experiencia cocinando directamente aquí en el fuego, en la leña. Pero quizás tenga suerte y más adelante pueda probar una salchicha. Vamos a ver si la logro encontrar. Mientras tanto, seguimos comiendo esto, que es lo que hay. Está rico. Pues como ven, tuve la suerte y pude encontrar una salchicha, posiblemente la última que quedaba, y aquí estoy tratando de cocinarla, pero el fuego está muy fuerte, solamente pego la mano y ya siento bastante fuerte el calor. No sé cómo voy a poder cocinarla así. No sé si es que estoy en una mala posición o es la falta de técnica y no sé hacerlo bien. No sé si probar por otra parte, aquí por este ladito, pero no, sigue siendo igual. Un poco complicado este sistema. Estaba preguntando a un muchacho que estaba aquí al lado, cómo él hacía para no quemarse. Me estaba explicando que se puede cerrar la mano con el abrigo, o sea, utilizar la manga del abrigo para cerrarte el puño y así quemarte menos. Creo que voy a probar esa opción, porque sinceramente me estoy quemando bastante y veo que la salchicha no cambia de color. Es decir, que no estoy cumpliendo con el objetivo. Ninguna función está haciendo. Como ven, ya me cerré la mano. Vamos a ver si así se puede hacer un poco mejor. Pero me da gracia que eso lo estoy haciendo solamente yo. Los demás tienen la mano directa. No sé si es que tienen experiencia, lo han hecho antes. Nadie se está quemando tanto como yo. Déjame seguir intentando a ver qué tal, a ver si logro algo. Pues bueno, como ven, tal parece que no se cocinó, aunque veo que la punta del pincho sí está medio quemado. Vamos a ir a ver, a preguntarle a nuestros amigos si creen que ya se puede comer. Cociné la salchicha, pero esto fue el resultado. Está bastante blanca, tal parece que no se cocinó. Es que estaba muy caliente, estaba muy incómodo. Decidieron dárselo a Mayina, que Mayina sí tiene experiencia.
Entonces parece que Marina, no sé si es que tendrá una mejor posición o sabe hacerlo mejor, pero como ustedes ven, lo hace directamente y pone la salchicha directamente al fuego, y como que tiene más aguante, vamos a decirlo así. Como pueden ver, ella sí la está cocinando bastante bien, directo en el fuego. Creo que esta vez sí la podremos probar como debe ser. Nuestra amiga Mayina cocinando la salchicha. Vamos a ver qué tal. Incluso como ven, hay algunos que tienen hasta tres salchichas y las cocinan de una sola vez. Pues aquí estamos. Vamos a probar por fin la salchicha, a ver qué tal. Estoy yo con mi pinchito aquí, mi única salchicha, la única que pude lograr. Y aquí está Victoria con su pincho de dulce. Sinceramente no me gustó mucho, pero bueno. ¿Quieres probar tú primero? Prueba a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Está sabrosa, ¿verdad? Pues bueno, voy a probar yo. Dice Victoria que tiene sabor como a leña, como ahumado, y eso es muy rico. Sinceramente está muy sabrosa, me gusta mucho. Sigue probando. Mira que se te cae un pedacito. Ahí. Este último pedazo me lo voy a comer yo completo, porque tengo hambre. Rico, rico. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Жар загребать, а без музыки на миру смерть прекрасна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь день. Как-то так. О, ура! Давай, братан. Есть еще ребята, желающие, кто, ну, Me quedé sin batería en el lugar, así que no pude despedirme. Por eso lo hago aquí en la casa, acabamos de llegar. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen en los comentarios sus opiniones al respecto del video. Nos vemos próximamente en otro video, así que hasta la vista. Y se cuela alto al otro lado, montañas y valles kirguís tan soñado, caminos de tierra, cielos tan claros, aventuras nuevas, mundos hallados. Y hurtas que brillan bajo mil estrellas, paisajes dorados tan cerca de ellas, caballos galopan por verdes praderas, Isaac se entrega su alma celeste. Kirguistán en tus ojos, Isaac y su voz, narrando historias de amor y de Dios. Kirguistán en tus manos, viaje sin final, Isaac te lo contó, su diario celestial. Mercados vibrantes con colores vivos, Isaac encuentra amigos y sus críos, ríos y lagos tan frescos y puros.